Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. A 20 días de terminar su mandato de 4 años, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, presenta el nivel más alto de favorabilidad entre los vallecaucanos, luego de que la encuesta del Centro Nacional de Consultoría la ubicara con un 85% de aprobación en este registro. Justamente ella es nuestra invitada esta noche. Señora gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo, a usted, a todos los televidentes, un saludo muy especial. Señora gobernadora del Valle, usted ejecutó muchas obras, pero sin duda lo que más llama la atención es su apuesta por el SER, la disminución de la pobreza, la apuesta a la educación, su apoyo al emprendimiento, así lo demuestran. ¿Qué tanto influyó esa mirada de mujer en lo que fue su ejecutoria de gobierno? La mirada de la mujer es más social, más sensible, además yo soy médica y lógicamente nos dedicamos muchísimo a poder lograr mejorar las condiciones de vida de la gente, pensar en las personas más que en cualquier cosa. Usted habla de jóvenes y liderazgo y justamente quisiera hablarle de un tema que fue histórico este año, el regreso de nuestro departamento al liderazgo de los Juegos Nacionales. ¿Cómo vivió usted esa noche en la que se confirmó ya el triunfo de la delegación vallecaucana? ¿Pudo dormir? Bueno, no, pues yo creo que ha sido de las noches más felices que he tenido, porque era volver a recuperar el liderazgo nacional del Valle del Cauca, recuperar ese orgullo vallecaucano de nuestros deportistas, que la gente sintiera de que sí somos capaces, de que podemos hacer cosas muy buenas siempre y cuando hagamos un trabajo sostenido, un proceso en donde se invierta, pero también que haya equipo, que ese equipo que logró que centrar su trabajo en los deportistas y los deportistas pudieron generarnos esos resultados. Usted, doctora Dilian Francisca Toro, siempre soñó con ser gobernadora, pero no la tuvo fácil. Al comienzo muchos decían que no iba a terminar. Luego tuvo la lupa de todos en su gestión. Y sin embargo, aún los detractores terminaron diciendo, esa señora le cayó la boca a todo el mundo. ¿Qué viene ahora? Me siento muy satisfecha porque ese trabajo que hicimos de 24 horas, que lo hicimos con amor, hoy se están generando, se están viendo los frutos, que hemos hecho una administración muy eficiente, muy transparente y que hemos logrado generar resultados buenos para la gente, por sobre todo, yo creo que esa es la mayor satisfacción que me llevo. Cuando usted ve a los campesinos diciendo con el plan frutícola pudimos mejorar nuestros ingresos, mejoró nuestra calidad del producto, o sea, cuando ustedes ven, cuando uno ve cómo la gente, el emprendimiento, por ejemplo, se les da un capital semilla y dicen, bueno, esto me está sirviendo para poder mejorar mi calidad de vida y la de mis hijos, pues esa es la mayor satisfacción. Bueno, imaginamos que además la satisfacción por esta gestión, un poco de nostalgia. ¿Le va a hacer falta madrugar a los consejos de gobierno? Yo madrugo siempre, pero de verdad yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir con la comunidad, tengo que seguir yendo a mis municipios, a hablar con la gente en las comunas. Eso no lo voy a dejar de hacer porque además tengo mucha energía y muchas ganas para hacerlo. Así que allá me verán trabajando. Finalmente, con esos niveles de aprobación, los 950.000 votos de la gobernadora electa Clara Luz Roldán, ¿ha pensado seriamente en ser candidata presidencial? No, todavía no he decidido nada. Yo pienso terminar en mi gobierno. Primero, yo creo que uno tiene que hacer las cosas bien en lo que está haciendo y luego sí pensar qué va a hacer para el futuro. Pero lo que sí le puedo decir es que mi trabajo social, mi trabajo comunitario, lo voy a seguir haciendo igual porque esa es la razón de ser de mí. O sea, yo no podría dejar de ser, tendría que dejar de ser Dilian Francisca Toro antes que dejar de hacer mi trabajo social con la comunidad. Señora gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, gracias por estar aquí en Magazine Pacífico y buenas noches. Bueno, muchas gracias.